Este sábado 21 de agosto se realizará la tercera jornada nacional de vacunación, jornada para ponerse al día en el marco de la pandemia por el COVID-19. Bajo el lema Busca ya las vacunas, es gratis, hazlo de una. El día central de la jornada será este sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones del Hospital Inmaculada. El énfasis de la jornada es la influenza, tanto para adultos como para niños. Para adultos desde los 60 años de edad o 50 años de edad en adelante que tengan enfermedades como hipertensión, diabetes, alguna comorbilidad, que tengan indicación de aplicación de esta vacuna. Y todos los niños desde los 6 meses hasta los 35 meses que tengan alguna dosis pendiente del esquema de la influenza. También tendremos la aplicación del resto de las vacunas del programa permanente, como son la complementación de esquemas para los niños menores de 5 años, las dosis del virus del papiloma humano para las niñas entre los 9 y 17 años, todas las mujeres gestantes a partir de la semana 14 y la población susceptible para fiebre amarilla, que aplica desde los 18 meses hasta 59 años. Recuerden que la dosis de fiebre amarilla es única en la vida y no necesita refuerzo. Pero esta vacuna es la que nos exigen para salir del país o para realizar algún viaje a zona endémica. También vamos a tener disponible la vacuna de sarampión, rubéola y papera para todos los niños entre 1 y 10 años. Esta vacuna aplica para todos los niños de procedencia venezolana. Recuerden traer el carnet de vacunación y el documento de identidad. Entonces les recordamos la jornada de vacunación este sábado 21 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con énfasis en influenza para niños de 6 a 35 meses y para todos los adultos mayores a partir de 60 años o mayores de 50 con alguna comorbilidad y las gestantes a partir de la semana 14. Los